En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes. El doble. La única palabra que aprendí es por hoy. Y otra que lo voy a hacer al final. El Señor sabe cuál. Un gran día vamos a celebrar esta instancia donde nuestros hermanos le piden a Dios que venga este proyecto de vida. Y para celebrar dignamente, les invito a que con humildad reconozcamos delante de Dios que muchas veces fallamos, que cometemos errores, que ofendemos a nuestros hermanos y que por ende también ofendemos a Dios. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, escucha nuestra oración y acompaña con tu amor la unión que estableces para la propagación del género humano. Y haz que perdure por tu gracia el que une tu providencia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Vamos a hacer, compartimos la primera lectura. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas en tu
me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pan jest moim pasterzem, nie braknie niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody i mam odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez smutne swoje imię. Chociażbym chodził ciemną dolinę, zła się nie boję. Pan jest moim pasterzem, nie braknie niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Umkłe pasa, ale nas uskurole lepajec. No ten retelek w libro albumu. Porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Chociażbym chodził ciemnym dolinom, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś za mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pocieszy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi czego. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa de rebosa. El Señor es mi pastor. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Pan jest moim pasterzem, nie braknie niczego. Tu bondad y tu amor me acompaña a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor. Amén. Os invito a ponernos en pie para la propia pasión de Cristo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace el Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo y que los elegí a ustedes. Y lo destiné para que vaya y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tú me la sientes. ¿El amor es acaso? Pregunto.
esos sentimientos que comienzan a aflorar cuando viene esa persona que me gusta, que me atrae, esas mariposas, la cuatro, cuando viene esa persona que me causa aquello, esas ganas locas de querer compartir tardes enteras caminando por la playa de la mano románticamente, esas sensaciones, esos sentimientos, les pregunto, ¿es el amor? La respuesta es no. Eso no es el amor. Porque un proyecto de esta magnitud, donde comparten la vida, no se puede sustentar en sentimientos, porque son lo más inestable que hay. Porque van y un día están arriba y otro día están abajo. Dicho de otra forma, un día te amo y otro día te voy. Un proyecto de esta magnitud no se puede sustentar en sensaciones o sentimientos. Entonces, ¿el amor qué es lo que es? Esto que describimos es el amor. Es la primera etapa del amor. Sin duda. Entonces, ¿qué es el amor desde la perspectiva cristiana? Y para conocer el significado del amor, necesariamente tenemos que mirar la cruz. ¿Qué tiene que ver con la cruz? Con el matrimonio. Se podrán preguntar mucho, muchísimo. No es por eso que entro. No. Fíjate que lo que hace Jesús en la cruz es abandonarse para entregar su vida sin límite por todos nosotros. No importando las consecuencias, lo que hace es abandonar su vida en virtud.